La causa ¿no? de que produzca estos efectos uh, sobre los fetos teratogénicos uh, durante muchísimo tiempo fue desconocido. Uh, de hecho, se pensó si podía ser mutagénica. Uno de los uh, descubridores, uh, no fue el primero, pero una de las personas que avanzó más en el estudio de los efectos secundarios de la talidomida, llegó a pensar que. Eh, personas que habían sufrido los efectos de la talidomida y que habían tenido hijos, los defectos congénitos que habían tenido algunos de esos hijos eran debidos a la talidomida. Por tanto, el efecto sería eh, mutagénico. Eso llevó a otros autores a, a hacer un estudio muy amplio en más de 60 padres eh, de, de niños, padres que habían sufrido efectos de la talidomida. Y demostró que no había eh, existido ningún tipo de malformación congénita en estos descendientes, por lo que descartó que fuera mutagénica, es decir, que produjera cambios permanentes en el material genético eh, de los progenitores. que pudieran transmitirse a una segunda generación. Por lo tanto, es un efecto teratogénico. Eh, ¿Cuándo aparece este efecto teratogénico? Aparece eh, cuando se administra el fármaco en las primeras uh, semanas uh, de gestación. A partir de un momento pues eh, los efectos no aparecen. Uh, aparecen eh, generalmente entre eh, los 38 y 47 días uh, después de la primera menorrea. Y son, es una, una fase en la que se están desarrollando los miembros, el corazón, etc. Y una sola dosis, se ha visto que con una sola dosis de talidomida estos eh, efectos secundarios, estos ter efectos teratogénicos, aparecían en esos niños. Pero, en cambio, cuando se suministraba a partir de las 48 49 días después de la menorrea, eh, no sucedían. Este fue eh, el problema fundamental eh, del, del fármaco, es decir, la bibliografía que aportaba la empresa que lo comercializaba. Uh, reflejaba que no había efectos secundarios, pero habían probado este fármaco en la fase en la que no tiene efectos teratogénicos y no en la fase inicial en esos animales, en monas, en perras, preñadas, en roedores, en las que sí que hace ese efecto eh, teratogénico.